Bueno, Frank, no sé cómo se prepara un partido de estas características, en principio tan importante y con tan poco tiempo. Sí, la verdad es que realmente no te da opción a prepararlo de forma específica. Si tienes toda la semana, sabiendo además cómo juega el Eibar y sobre todo en su casa, tienes opciones de hacer mucho tipo de ejercicio para, para llevar el equipo a lo más cerca de lo que se va a encontrar. Pero es cierto que con un partido jueves noche, solo una sesión que es regenerativa y hoy un poco también lo mismo, previa partido complicado. Conocemos bien al equipo, sabemos muy bien sus mecanismos, eh, en ese sentido sí que lógicamente estamos, eh, sabemos lo que nos vamos a encontrar o parte de lo que nos vamos a encontrar, pero es cierto que a nivel de, de entrenamientos, pues como a ellos con nosotros, no, no tienes opción de hacer un trabajo tan específico como otras veces. No, decía que un poco en función de las rotaciones, cómo vas a gestionar esa, Todo, esa palabra mágica. Sí, ¿no? sí bueno, también va eso unido, ¿no? Eh, lógicamente. Primero, por eso tenemos una sesión ahora, porque ayer no cuenta, ayer todos estaban cansados, como es normal, hoy ya habiendo descansado, bueno, pues a ver cómo se encuentran, siempre hay algún golpe también, en teoría. No había ningún golpe importante, pero la sesión de ahora nos va a venir bien, pues para, como hay que hacer siempre algún descarte, pues a ver si alguno es, si es decisión técnica o por el contrario tenemos alguno que, que esté o con una fatiga además o con algún golpe, ¿no? En ese sentido. Y luego es cierto que, que también como el horario tampoco es en el idóneo, bueno, pues hoy por eso les dijimos, les dejamos descansar por la mañana para que pudieran dormir bien, pero mañana va todo muy rápido. Te levantas, no haces ni siquiera un desayuno habitual, ya haces una especie de brunch, eh, pronto, 10, diez, diez y media, para que ya sea una especie de desayuno-comida y al partido. ¿no? Va todo muy rápido. Es un horario un poco extraño, pero bueno, nos adaptamos como cualquiera. Eh, ¿Dirías que vaya a haber moitas, pocas rotaciones, eh, <laughs> sí. jugadores como Touro, como Kevin, que fijaron méritos? Eh, ¿Contas con OKAI? Quiero esperar un poco lo mismo a la sesión de hoy. Evidentemente llevo ideas en la cabeza, pero sobre todo llevo ideas en la cabeza ...para en función de lo que me encuentre en el entrenamiento. Si sí, hay gente que creo que no está mañana en condiciones de, de inicio, de dar el 100%, tendremos, tenemos ya las soluciones pensadas y luego hay otros, por pues lo mismo, a lo mejor de los 3, 4, cinco que no pueda pensar que, que pueden acusar más fatiga, las soluciones las tenemos pensadas, pero bueno, algún cambio, como es lógico, igual que en ellos, eh, es lógico que alguno del, del 11 no vamos a repetir, algún cambio va a haber. Falase moito do mito de Purúa, que se as dimensións, un campo encaixonado, creo que é máis mito que realidade, pero eso significa que necesites un equipo con máis músculo para poder facer ali cousas ou, ou, é un once aberto a calquer posibilidade, incluso a que a reunir a todos os xogóns? Nosotros, eh, tengo moi claro que primeiro pensamos en nosotros, en el sentido de que non queremos perder la identidade de lo que somos e vamos a intentar ser nosotros mismos. Logo sí que é cierto que por el escenario, por el tipo de rival, Es un equipo que te obliga mucho, eh, tiene muchas cualidades, pero una de ellas evidentemente es que es un equipo muy peligroso en centros laterales, en todo lo que es el balón parado, es un equipo intenso en la presión. Bueno, pues también tenemos que, que tener ese tipo de cosas en, en la cabeza, pero lógicamente todo partimos primero de pensar en lo que somos nosotros y lo que queremos ser, luego nos tendremos que adaptar a lo que a lo que también ellos propongan. Pero sí que en principio no hacemos un, un equipo pensando solo en tener un equipo físico o tener un equipo... No, pues vamos a pensar en lo de siempre, en tener un equipo que juegue bien a fútbol, que, que intente ganar el partido y luego, lógicamente, las fases de partido que haya que defender, saber el tipo de defensa que vamos a tener que hacer. vas antes de los horarios, por lo que veis va a cambiar un poco o un día habitual previo a, previo a partido, ¿eso cómo, cómo se gestiona? Bien, bueno, normal, el jugador eh, está un poco acostumbrado. Entre, tampoco te cambia mucho de las 12 a las 2, en el sentido de que lo que digo, eliminas una de las comidas y la comida previa, como el desayuno previo, cuando juegas a las 12, tampoco es un desayuno habitual, siempre es un poquito más consistente. Pues mañana lo mismo, retrasaremos un poco el horario habitual de un desayuno, a las 10 dice 10 algo. haremos una especie de desayuno comida en ese sentido lo que es la parte alimenticia no hay ningún problema es más pues que el jugador que ando, cuando llegue la hora del partido ya lleve varias horas despierto para que para que el cuerpo ya esté en plenitud en todo o ofio do tema das comidas agora está descomendo aquí todos os días un pouco cal, cal é o motivo deste xiro a, ao fútbol inglés por decirlo algún xeito no, si, sí, yo ya lo he hecho en algunos equipos donde he estado lo propuse al club cuando acabó la temporada y al club le parece muy buena idea y al final buscando un poco eh, el control en el sentido de que los jugadores muchos jugadores son jóvenes son solteros eh, no tienen la mejor pueden llegar a un momento dado, aunque son jugadores que se cuidan mucho pues para que gestiona un poquito la comida no es todos los días sí que es verdad que son mínimo de tres días a la semana pero bueno es un poco buscando pues lo que queremos que estén en, en la mejor condición y lo mejor cuidados y en ese sentido yo creo que el grupo se adaptó muy bien y el club desde el minuto uno dio todas las facilidades para que eso fuera así. Eh, ¿Te preocupa la sequía goleadora del equipo? Eh, ¿Se puede trabajar eso de alguna manera? ¿Estáis haciéndolo? Sinceramente, no, es, no me preocupa. Pienso, un poco el otro día lo hablaba también, hay que eh, hacerse un poco la idea de que hay rivales que nos hemos enfrentado. Creo que eso, eh, la sequía goleadora, por decirlo de algún modo, está en la entidad de los rivales que nos hemos enfrentado. Yo al equipo lo veo bien, lo veo generando. Igual, pues cuando se habla del número de remates, que el equipo no está rematando mucho, que no estamos haciendo goles, creo que hay que tener en cuenta luego con sinceridad el, la entidad de los rivales. Cuando nos enfrentemos a rivales no tan fuertes como algunos de los que hemos jugado, eh, estoy convencido de que el equipo va a mejorar de forma individual los goles, de forma colectiva los remates también. Eh, creo que es así. Creo que lo dije, las estadísticas. Requiere una muestra mayor que, que seis partidos contra cuatro grandes rivales, por poner un ejemplo, y un quinto partido súper condicionado con dos expulsores en la primera media hora. Es difícil, si después de esos cinco partidos, seis, en, realmente fuéramos el equipo más goleador, sería sorprendente, o de los más rematadores, porque creo que, que hay que mirarlo con esa perspectiva. Con independencia de eso, todos queremos mejorar, porque siempre hay cosas mejorables. pero si sí, é certo o fio do que estás comentando que, que xa non é que remates menos, é que marques menos e co equipo de tres cuartos para adiante parece que lle costa máis chegar á área rival que non é algo moi, moi habitual por o tipo de futbolistas e, e o ADN do, do, do equipo Si, sí, pero eu creo sinceramente para unido a entidade dos rivales me refiro que, que non nosotros cualquier equipo que jogue contra Madrid, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla encima en su casa ou eh, o Granada ou cualquier equipo contra el que juegues dos menos creo que, que te lleva a eso me refiro que que creo que va unido todo, lo digo con sinceridad no es este equipo jugando un sistema igual el año pasado, fue de los más goleadores eh, antes de llegar yo y estando yo, El refiero que no creo que sea un estudio de decir, no, es que si el sistema, la tecla, que lo te había preguntado un compañero, este equipo ha ha jugado muy bien, ya ha hecho muchos goles con este sistema y este año lo va a volver a hacer. Pero creo que ya digo que hay que darse cuenta del, de los rivales que tienes delante que también, que también juegan. Creo sinceramente que esa es la explicación. Pero ya digo que evidentemente nosotros queremos seguir mejorando porque hay cosas por mejorar. Bueno, nosotros tenemos que ser un equipo ordenado. Y hay una cosa fundamental en, en EIBAR y que el otro día... Lo vimos claramente con el ejemplo del partido del Sevilla, es un partido son partidos donde puedes tener aparentemente controlado a nivel de juego y de resultado un partido, pero si por lo que sea, por circunstancias o encajas o el equipo da un paso atrás y acabas defendiendo cerca o dentro de tu área, sufres mucho. Yo creo que es de esos campos donde ser un equipo ordenado, ser un equipo intenso, saber que que es muy difícil defender el juego directo o el centro lateral, porque desde cualquiera no hace falta ser profundo para sacarte un buen centro, te puedes sacar un centro desde la altura de los banquillos, pero sí que creo que nosotros debemos mirar portería contraria, porque todo lo que no sea eso te hará retroceder, y todo lo que sea retroceder te generará más centros, más fútbol directo, más segundas jugadas y todo cerca de tu portería. Yo creo que la clave es 90 minutos mirando portería contraria y las fases que pasemos defendiendo nuestra portería estar muy juntos, ordenados e intensos. Eh, máis alo dos rivais de entidade contra os que os enfrontastes, son 500, algo máis de 500 minutos de Iago se marcar, que sempre adoita marcar contra todo tipo de rivais. Eh, notas certa ansiedade en aspas? Eh, ves que, que está preocupado porque está na sexta xornada e aínda non marcou? No, no sinceramente non Lo veo... Lo veo muy contento, además, e moi alegre, de, pero desde el principio de temporada creo que le pasa a todos. Está moi ilusionado con el año, y confiado en que a nivel colectivo, que es lo que le preocupa a él, el año vaya a ser bueno, y luego seguro que a nivel individual también. Yo creo que Llago es un seguro para todos. Eh, creo que a día de hoy nadie, va, nadie duda que con independencia de que arranque mañana o arranque la siguiente semana, cuando empiece a marcar goles, eh, es un fijo y un seguro para nosotros. ¿Qué le apetece? Segurísimo. Seguro, a todos nos apetece verlo contento, pues como el otro día Santi, ¿no? Marcar un gol y demás, pero personalmente no estoy nada preocupado y estoy convencido que con la experiencia que tiene tampoco lo está. Vale, pues muchas gracias.